Estamos casi en el Ecuador de Proyecto Aragón, en nuestra 10ª edición, y nos hace pues mucha ilusión el programa que tenemos este año, que estamos muy orgullosos de él, y en especial de algunas de las obras que presentamos, como esta, que está dedicada a un gran artista, que es Pablo Gargallo, y que la realiza Emilio Casanova. No os hace mucha falta que os lo presente la mayoría, pero para los que no lo conozcáis, lleva haciendo audiovisuales en muchos formatos diferentes: animación, documental, videoarte, instalaciones, desde los años mediados de los 80. Pablo Gargallo es el escultor más universal que existe. Quiero decir, es el padre de la nueva escultura del siglo XX. Y lo que intentamos contar todos los que hemos colaborado en la historia, lo que intentamos contar precisamente es los problemas, los planteamientos, el proceso que Pablo Gargallo tuvo desde que empezó a hacer escultura hasta que se murió. Que vais a ver tiene varias patas. Una de las propias palabras de Gargallo. Gargallo supo teorizar bastante bien sobre su propia escultura. Otra que yo hubiera querido haber podido contar, que ella se ofreció para eso, pero que desgraciadamente por su edad y estado de salud no pudo colaborar, es la hija de Pablo Gargallo, Pierre Gargallo. Sin embargo, sí existe su voz. Cuando digo existe su voz, quiero decir existen textos que los vais a ver. Siempre la tercera pata, o la más importante, es la propia escultura. Vais a ver casi 100 piezas de escultura, 80 y tantas, 90, no recuerdo, no las he contado, muy lentamente. Una de las cosas, la escultura es, como sabéis, frente a la pintura, es una cosa volumétrica que requiere el recorrido sobre la pieza, ¿no? Lo que hemos intentado es facilitaros eso haciendo lo contrario, haciendo girar la pieza. Y Gargallo, a lo largo de toda su vida, está trabajando en el campo de la escultura que se puede llamar clasicista, insisto, renovada, modernizada, de una figuración muy, muy evidente, muy asequible para todo el mundo, y al mismo tiempo está investigando nuevas formas de lenguaje, nuevas formas de expresión, nuevas formas de representación, con una aportación fundamental, decisiva, que es la incorporación del vacío como elemento que también construye escultura. Decía yo, cuando hago escultura tradicional, hace la escultura de bulto, la escultura sustractiva, coger una pieza de mármol y darle al martillo y sacar un espacio, lo que se llama escultura sustractiva. Cuando hago eso me siento muy tranquilo y muy pacificado, por un motivo, porque mis manos tienen miles de años. Pero cuando me pongo a hacer lo que estoy intentando crear, es decir, la escultura al revés, aditiva, construida con metales, no sé cómo va a acabar la cosa, y eso me genera gran nerviosismo, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que intentamos contaros en esta historia. Un artista muy reflexivo, muy perfeccionista. Nunca estaba contento, nunca estaba definitivamente satisfecho con su trabajo. Volvía sobre determinados trabajos para mejorarlos, para obtener todos los mejores resultados posibles. De manera que entre eso y que muere a los 53 años, su obra es relativamente escasa. Naturalmente el museo no tiene toda su obra, pero sí una parte muy importante y muy representativa. Voy a contar mi primer contacto con el universo Pablo Gargallo. Yo recuerdo que tendría solamente como 7-8 años, la típica excursión de colegio, nos llevaron al Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Y yo recuerdo
mejor dicho, no recuerdo prácticamente nada de lo que vi, pero sí recuerdo el profeta de Pablo Gargallo, un genio, que tiene esa capacidad de impactarte. Me impactó a mí, un niño con 8 años, y ha impactado a generaciones. No es la primera vez que presento cosas en Proyecto Aragón. Antes he presentado piezas más pequeñinas, más de otros tipos y tal y cual. El año pasado, por ejemplo, fue José Luis Cano. Y este yo creo que es una, en fin, es un toro de peso.